Número 2, Ponderosa Fusilero de Chapala. Dulce Sueño de Lusitania por Ponderosa Carmiña de Chapala. En vivo de Dulce Sueño de Lusitania, Ponderosa Carmiña de Chapala. Ramón de Palas, Mundo. Número 3, Detonante de Ginebra. Dulce Sueño de Lusitania por Computadora del Punto, Carlos Andrés Pérez. El libro de Dulce Sueño de Lusitania, Computadora del Punto, Carlos Andrés Pérez, segundo. Número 4, Chacarito de Vuelta Grande. Mito del Líbano por Alhambra de Vuelta Grande, monta Alejandro Toro Ocampo. En Alhambra de Vuelta Grande, Alejandro Toro de Somontaló. Solami de Katy Steven, Castaño de 136 meses de edad, en hijo de Dulce Sueño de Lusitania, en Chispa de San Juan. Su abuelo materno, Mago de la Luisa, criador y propietario de Katy Steven, y pasta Katy Steven en Fusagasugá. Monta David Guarín Moreno. Número 1 para Tsunami de Katy Steven. Gran campeonato de los caballos reproductores del Paso Fiero Colombiano en esta feria de Girardot, categoría número 63. A la Academia de Girardot, al Instituto Municipal de Fomento, Cultura y Turismo de Girardot, al Criadero de los Acantos, a Repertoria Consagro, empresa de editores de Cundinamarca, sus productos a paciente Néctar, Natural Veterinary, Hotel Pachuén, que definitivamente un excelente hotel, un ambiente familiar en Girardot, el Hotel Pachuén, el hotel oficial. Medicina y Cirugía y Gina, doctora Laura Guzmán y doctor Arturo Tejada. Agrodespensa, J. Pachón Constructora, el reproductor Tim Valero de Capricho, Carnes de Colombia, Carne de Col. Muchas, muchas gracias por su participación activa, por haber estado con nosotros. Un agradecimiento muy especial a suscaballos.com, líder mundial en la difusión del caballo de paso, a Jaime, a los camarógrafos, a los amigos del sonido de la pantalla, a José Ignacio Cardona, por los comentarios a través de suscaballos.com.
a la prueba individual con el número 2, Ponderosa, fusilero de Chapala, 99 meses de edad, color castaño. Es un hijo de Dulce Sueño de Lusitania en Ponderosa Carmiña de Chapala. Su abuelo materno, Desafío del 8, criador Carlos Alberdi Velázquez Garzón, propiedad del mismo, y pasta en el Paso de las Águilas en Tenjo. Monta Ramón Elías Vargas, Tenjo, en el departamento de Cundinamarca, número 2, Ponderosa, fusilero de Chapala. A nombre del cuerpo técnico que trabajó en estos tres días de juzgamiento, la señora Ángela Ochoa, el señor Luis Horacio Vélez, doctor Jaime Benavides y en el mío propio, nuestros más sinceros agradecimientos a la asociación avaladora de este evento, a todos los propietarios, los expositores que se hicieron presentes y al público en general por permitirnos compartir con ustedes en estos tres días. La última competencia de esta feria exposición es la categoría número 63, que corresponde al gran campeonato de los caballos del Paso Fino colombiano. Pongan en movimiento los cuatro caballos, tengan la bondad. El caballo más joven de este grupo es el caballo número 4, y se observa en él una correcta posición de cabeza, sin la estabilidad todavía. Se observa un dorso nivelado, se observa una anca quieta, un buen sistema de suspensión, unos buenos aplomos, un buen ritmo y agilidad de movimientos. Es un caballo armonioso, le brindamos con gusto la cinta roja de segundo finalista en este gran campeonato. El caballo número 3, caballo similar en condiciones al anterior, y lo supera en estabilidad del conjunto cabeza-cuello, caballo que no ha cometido errores, y el caballo 3 es el primer finalista en este gran campeonato. Los otros dos caballos diferentes en sus hechuras, en su contextura y en su volumen, y es el aspecto visual, el impacto visual de lo que nosotros denominamos el conjunto de los caballos, lo que nos hace tomar una decisión. Observamos los dos caballos ágiles en proporciones de acuerdo con su volumen corporal y es el conjunto el que nosotros definimos para gran campeón. Se declara el caballo número 2, gran campeón del Paso Fino colombiano, y el caballo con el número 1, con mucho gusto, gran campeón reservado. Y se declara como gran campeón en la modalidad del Paso Fino colombiano de la Feria Exposición Equina Grado A, Expo Girardot 2017, al ejemplar número 2, Ponderosa, fusilero de Chapala, el hijo de Dulce Sueño de Lusitania en Ponderosa, Carmiña de Chapala,
abuelo materno, desafío del 8 de propiedad de Carlos Alberdi Velázquez y presentado por Ramón Elías Vargas, gran campeón reservado. Tsunami de Katy Steven, el hijo de Dulce Sueño de Lusitania en Chispa de Juan Juan. Abuelo materno, Mago de la Luisa, de propiedad del criadero Katy Steven. Y presentado por David Guarín, cinta de primer finalista para Detonante de Ginebra. El hijo de Dulce Sueño de Lusitania en Computadora del Punto. Abuelo materno, Amadeus, de propiedad de Carlos Julio Rivera y presentado por Carlos Andrés Pérez. Y cinta roja de segundo finalista para el número 4, Chacarito de Vuelta Grande. El hijo de Mito del Líbano P.O. en Alhambra de Vuelta Grande. Su abuelo materno, King Arthur de Vuelta Grande. De propiedad de Johanna Hernández y presentado por Alejandro Toro. El gran campeón de Paso Fino, Ponderosa Fusilero de Chapala. Gran campeón reservado del Paso Fino, Tsunami de Katy Steven. Señoras y señores, la dirección general a cargo de la junta directiva de ANCA en cabeza. Muy bien, amigos de esoscaballos.com, ha sido culminada esta feria de Girardot. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros a través de la transmisión de www.esoscaballos.com, líder mundial en la difusión del caballo de paso colombiano, con el patrocinio del Politécnico Cianco Aprende Haciendo como nuestro gran patrocinador. La invitación cordial para la próxima semana a la Copa América, sus 25 años, con transmisión simultánea en Moniquirá, y los eventos que inician el calendario de Fedequinas en el 2018. A todos ustedes, mil gracias. Gracias por su compañía. De nuestra parte, todo el personal técnico de la producción de esoscaballos.com, camarógrafos, productores, graficadores, editores, y quien les habla, José Ignacio Cardona, en la transmisión. Un día les pague, que estén muy bien, que descansen y nos vemos hasta una próxima oportunidad.